chicos, ustedes siempre dan buenas ideas para dinámicas. Y este día tenemos una que nació en casa de los hombres, solo que yo le puse un toque, se llama el confesionario. No, confesiones y confesionario. Yo le puse confesionario. Ah, nos cambiaste la idea. Okay. Sí, es que no es la versión 100% pura. La idea del juego se las voy a explicar antes que entre. ¿Lo vas a presentar tú o no vas a dejar presentarlo? Voy a poner a un personaje, porque ya que tenemos tanta confianza, y creo que hay que tener más confianza. Vamos a sentar a una persona aquí. Ay, Dios. Ustedes van a escribir una pregunta y la vamos a echar en un envase. Una pregunta anónima. Dios, no tienen que poner que fue Miguel, no tienen que poner que fue Sergio. Así pueden preguntar lo que quieran y sin miedo porque no vamos a saber quién hizo la pregunta. Tienen que contestar como persona. Van a tener tres tarjetas. La primera, la roja, es por si no quieren contestar. A la Patricia. La amarilla, como a ustedes les encanta contestar por el otro, o sea, cuando le contesto así, oye, Melissa, contesta a otro, o algo así. Okay, pues la amarilla es que conteste alguien por mí. Y la blanca. ¿Elijas a ese quién? Ajá, y la blanca es reboto la pregunta a otra persona y esa persona la tiene que preguntar. ¡Qué buen juego! ¿Ok? ¿Están listos? Cambiaron el formato de mi programa. Bueno. Por favor, Atalay. ¡Ucachaca! Aquí. Sí. Y le haces así, mira. Lo dejo sin bolígrafo. ¿Dónde escribimos? ¿Qué ahí, al frente, chicos, no se compliquen. Sí, acuérdate que vamos a saber. Ok. ¿Vos sos el primero? Sí, es el primero. ¿Qué voy a hacer? Pero es genérica, o sea, recuerdo. Genérica o sin es dirigida falta de a él. Respeto. Pueden ser picosas, pero sin falta de respeto. Pero es genérica o es dirigida a él. Andrés, no, es Andrés. Piensen en Andrés. Andrés. No es genérica. Andreina va a pensar en mí. Andrés. Porque cada vez que pongamos a alguien aquí, las preguntas las van a tener que volver a hacer. Es por la dinámica, por si acaso. ¿Estás listo, Andrés, para saber qué tus compañeros quieren saber de ti? Obvio. Empezamos. Muy bien. Estoy pensando que Sebastián. La primera pregunta, vamos a empezar leve. ¿Qué virtudes tiene Mario? Uy. Es que no tengo. Pasas, dile, bro. Es muy inteligente, es graciosa, es divertida. Y obviamente es muy creativa. Tiene muchas más. Digamos. Aparte de ser bella, aparte de tener una facilidad del habla, de tener su léxico bastante amplio. Y puedo quedarme aquí toda la noche si quieres. Vamos, sí, a ver. ¿Vale? Dale. ¿Vale? ¿Dale? No me presiones. No me presiones. Cocina rico. ¿Qué? Se viste muy bien. Tiene un buen estilo. No sé qué hace con su cabello, que tiene una creatividad única así como para cambiarlo absolutamente todo el tiempo. Y sancionado. No le creo una. Puede ser, los besos pueden ser novios. Claro. Sí, da besos ricos también. Muy bien, siguiente pregunta. Tuve que eliminar una porque no es televisiva, efectivamente. Ay, pero Vanessa, no importa que la edite. Bueno, esta es válida. ¿Mare besa mejor que Andrea? Definitivamente sí, de lejos. Así un 1 a 100. Yo tenía papel azul. Pero eso no digo por silencio, es Andrés nada más. Muy bien. ¿Te harías implante capilar? Ese ha sido vos. No. Ese ha sido vos. Te lo prometo. Posiblemente. Muy bien, oye, ¿dónde te querías? Oye, eso es charla de acá. Mierco, ponte el gorro. Siguiente pregunta. Silencio, chicos. ¿Qué es lo que te molesta de Andreina? Ahí va a soltarse más que con las cualidades. No me molesta nada, la verdad. Ella es una chica perfecta e intachable. ¿Ironía? ¿Le creemos? Lo importante es que me lo hubiese rebotado. No, yo no soy sarcástico. Me lo hubiese rebotado. Para nada. La siguiente pregunta es, ¿por qué dices una cosa y después haces otra cosa?
Por ejemplo, ¿alguien me puede dar un ejemplo? Recuerden, es hombre, hay que explicar. ¿Puedes pasar la pregunta a alguien? Puedes rebotarla, no contestarla. Alguien conteste por ti. Alguien conteste por ti. Usa la amarilla, que otro conteste. Cuidado que hay varias preguntas. Sí, yo sé, pero no la comprendo la pregunta. O sea, ¿cómo hago una cosa, digo una cosa y hago otra? Pues... No sé, la verdad, no comprendí. No sabe, no precisa. No me sentí identificado con la pregunta. ¿Qué dices, por ejemplo, yo cocino bien, pero en realidad cocinas mal? Y cuando lo haces mal. Ah, ya. ¿Te explico? Por ejemplo, lo hago porque... Te contradices con tus acciones, no es congruente. Eso es lo que quieren decir. Pasa la pregunta. Eso es lo que quieren decir vos. ¿Puedes rebotarla o puedes...? No, te voy a responder, por ejemplo, bajo el mismo ejemplo, digamos. Si yo digo que cocino bien es porque le pongo cariño, le pongo pasión. Ah, ¿para qué hablaste si no pasó tarjeta? Sí. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Te estás desenamorando? No, de ninguna manera. Ok, rápidamente. ¿Te gusta la nueva Meli? ¿La nueva Meli o la nueva Meli? Esa fue Meli. Me imagino que es Meli la de tu izquierda ahora mismo. Me parece una chica bien simpática, pero no es mi tipo. ¿Estás aquí realmente por Mari? Sí. Preguntas rápidas, chicos. Sean más creativos sus preguntas. Ping pong. ¿Cuál es tu roommate favorito? Alejandro. Directo, Fred. Y ni la pensé. ¿Hay alguna otra chica que te llame la atención de la casa? Malagradecido. Deberíamos tener aquí como un detector de mentiras también. ¿No? Ay, pero yo quiero que lean la prensa. Eso lo voy a considerar para la próxima. ¿A quién besarías de los hombres? ¡Era vos! Yo respondo por Austin. Si todas las mujeres han querido en su momento, ¿por qué yo no? Llama la atención de los niños. ¿Por qué no? ¡Dios mío! Aquí va una pregunta interesante, así que presten atención. ¿Por qué con Mare no te gusta pasar tiempo los fines de semana, pero con otras chicas sí? ¿Con qué otras chicas no? Bueno, te recuerdo que ¿qué? Primer beso con Andrés. Ah, ya, sí, no. Y esas cosas, pues no sé. No me acuerdo, era chico, no, mentira. No, fueron... Igual pasaba tiempo con ella los fines de semana. Fueron desvíos de conducta. En su momento, cuando estaba living la vida loca, también... La pregunta no es esa, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no te gusta pasar actualmente los fines no, de semana broma, y con otras chicas sí? Actualmente no paso los fines de semana con ella. Lo paso el tiempo para mí. En el pasado lo he pasado en su momento cuando rompí las reglas con Andrea. Por ejemplo, que no puede romper las reglas. Y también lo he pasado con ella y no lo puede negar. Muy bien, Andrés, creo que has pasado un buen nivel de pregunta. Puedes volver a tu silla, no necesitas tus cartas. Muy bien.